días o buenas noches, no sé desde dónde me estés escuchando en el momento en que abras este video. Soy Denis María, esto es Corazón Feng Shui, estilo de vida, y hoy vamos a grabar un video en relación a los elementos. Hace unos 2 días tuve un en vivo, se suponía que iban ustedes a ver esta presentación, pero pues la tecnología no me ayudó en ese momento. Entonces, como les prometí, voy a grabarlo ahorita, voy a presentárselos ahorita para que lo tengan ustedes y para que tengan esta información ustedes de una manera más visual. Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla, que aquí sí lo puedo hacer bien. Bien. Bien, muy bien. Entonces les decía, esto es Corazón Feng Shui, estilo de vida. Ya ustedes me conocen, soy practicante certificada de Feng Shui clásico y de carta natal base de la escuela de Master Paola, orgullosamente. Bien, el tema hoy es los elementos. Bien, los elementos en la metafísica china. Los elementos en la metafísica china son la base del estudio de este arte, de este estilo de vida, de esta ciencia. Quien comprende a cabalidad los elementos, manejan o se les hace mucho más fácil manejar todo lo que tiene que ver con el Feng Shui, con el Feng Shui, o con la carta base, o con el Chimen, o con el I Ching, o cualquier rama de la metafísica china. Son cinco los elementos de la metafísica china y el viento, contrario a lo que podrían pensar muchas personas, no es uno de ellos. El viento, digamos que es una materia que se encuentra dentro de todos los otros elementos. Bien, esos elementos chinos son cinco, ya les decía, y son fuego, tierra, metal, agua y madera. Vamos a desglosarlos cada uno de ellos. Primero tenemos al fuego, como ustedes ven aquí, fuego, nos vamos a referir al fuego. Este es el signo o el carácter chino que representa fuego, que se lee Wu. El fuego, al fuego pues se le asocia la fama, la belleza, la impulsividad, la pasión, la exuberancia, el impulso, las ganas, eso es fuego. El movimiento del fuego, pues las flechas hacia arriba porque pues la llama va hacia arriba, ¿no? Entonces, una forma de identificar fuego en metafísica china es indicando su movimiento hacia arriba a través de una flecha. Al fuego se le asocian ciertas partes del cuerpo humano, especialmente lo que tiene que ver con corazón, con los ojos, con la visión como tal y con la sangre. Un fuego fuerte y de calidad en la vida de las personas le aporta a estas personas prestigio, le aporta fama, reconocimiento, les aporta felicidad, les aporta pasión, características vitales, ¿no? En el Feng Shui se dice que si ha de faltar algo en el espacio en el que vivimos, que no sea ni el fuego, que es el sur, ni el agua, que es el norte. El fuego, por lo que acabo de leer, es lo que le da la pasión y lo que le da la felicidad a la vida de las personas. Y el agua, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con sabiduría. Bien, en este video vamos a hablar de, voy a comentarles lo que se considera fuego real y lo que se considera fuego virtual. Las personas que trabajamos este arte clásico hablamos del fuego o de los elementos. Reales, los elementos reales. El Feng Shui o toda esta parte de la metafísica china que ha llegado a Occidente y que ha creado, digamos, otras ramas como tal, además de pronto de utilizar los elementos reales, también utilizan otras formas, colores, que se denominan elementos virtuales. Entonces voy a hablarles de cada uno de ellos en esto. En este caso del fuego, se considera fuego real en metafísica china, en lo clásico específicamente, pues a todo lo que tiene que ver con velas, con chimeneas,
con lámparas de aceite, con inciensos. Todo esto es fuego real. Las estufas en nuestra casa, las que son de llamita de gas, se consideran fuego real. Bueno, en sí todo lo que al colocar nuestra cuerpo, nuestra parte de nuestro cuerpo, las manos sobre ellas, caliente, ¿no? Queme un poquito. ¿Qué es fuego virtual? El fuego virtual se refiere a los bombillos, en especial a estos bombillos que son ahorradores hoy en día, perdón, en especial a los bombillos que eran de luz amarilla, los que usábamos antes, que uno los tocaba y se calentaban de acuerdo a los vatios que tenían. Los bombillos, estos ahorradores, los bombillos que tienen que ver con esa luz blanca, que no calientan, no se consideran siquiera fuego virtual. También se considera fuego virtual a los objetos que van de colores rojos, de colores púrpura, de colores violeta. Y las formas piramidales o triangulares están también asociadas a lo que es el elemento fuego. Bien, el fuego produce la tierra, como vemos nosotros acá. Aquí están unas montañas, aquí tierra de cultivo. Tierra es el elemento del que vamos a hablar en este momento. La tierra es el carácter chino este carácter que ven ustedes acá es el carácter que hace referencia a la tierra, como ustedes lo ven, como una T invertida, como mirando el horizonte de la tierra. El movimiento de la tierra es precisamente ese, de forma horizontal. Su carácter chino se lee Tu. La tierra representa la estabilidad, la calma, representa la confianza, ¿sí? Está asociado al estómago, básicamente, el elemento tierra, aunque no es únicamente las partes del cuerpo que representa la tierra. Podríamos hablar también de los músculos, podríamos hablar también de páncreas, de bazo, de la espalda, pero el estómago es el elemento que más se asocia con este elemento, tierra. Cuando la tierra es fuerte y de calidad en la vida de las personas, se representa o se ve en ellos la estabilidad, son personas estables, son personas respetadas, son personas leales y son personas que merecen nuestra confianza. Tierra real, ¿qué es tierra real? Las piedras, los cuarzos. Las piedras preciosas, semipreciosas, los objetos de arcilla o de barro también son tierras reales. Las piedras semipreciosas, como les había dicho, también son tierra real. Las piedras que encontramos en el camino, piedras. Son tierra virtual los objetos que van hechos en fibras naturales, como el fique, la lana. Eso también es tierra, pero se considera tierra virtual. Y los objetos que tienen formas cuadradas o formas cúbicas son consideradas tierra, igual que los colores tierra. Bien. El fuego produce a la tierra produce al metal. Y es el elemento que vamos a ver ahorita. Como ven ustedes acá, metal. El signo chino parece una casita. Este signo chino se lee yin. El metal aporta a la vida de las personas altruismo, justicia, disciplina, autoridad, nobleza, ejecución. El movimiento del metal es un movimiento de contracción, es decir, es un movimiento hacia adentro. Por eso aquí tenemos las flechas que van hacia adentro, hacia un punto. El elemento que más se asocia con el metal, perdón, la parte física de nuestro cuerpo que más se asocia al metal son los pulmones. Pero de la misma manera que les decía con los otros elementos, no son los únicos órganos que son representados por el elemento metal. En el caso del metal también tenemos todo lo que tiene que ver con boca, encías, garganta, dientes. También tiene que ver el metal con la cabeza, con la mente, tiene que ver también con el cerebro como tal, ¿sí? Pero hay un órgano en especial que es los pulmones, que son los pulmones. Un elemento metal cuando es fuerte y de calidad en la vida de las personas, traen la posibilidad de altos cargos, traen la capacidad de la persona para adaptarse. Traen la posibilidad de escalar, de adaptarse en el trabajo y poder escalar posiciones.
Son personas que son respetadas en su entorno social. Igual que en los otros, hablamos de un metal real, que desde luego se refiere a todo lo que es el metal como tal, es decir, al oro, a la plata, al bronce, al acero, todo lo que sea metal. El piano, el sonido de un piano se considera metal. El sonido de las campanitas de vientos, el wind chime, se considera metal. También se considera metal a, bueno, ya creo que lo dije todo, el sonido del piano, el de las campanitas, eso sería metal real. El metal virtual, entonces, serían los colores metálicos o los colores metalizados y las formas circulares para metal. Eso sería metal virtual. Bien. Fuego produce tierra, tierra produce metal y el metal produce agua. Nuestro siguiente elemento, el agua, la maravillosa agua. El carácter chino para agua es shui, este que tenemos acá, así se lee. El agua aporta a la vida de las personas lo místico, lo espiritual, la comunicación, la sabiduría, la inteligencia. Esa inteligencia que no es necesariamente la matemática, las sociales o la química. Otorga la capacidad de adaptación a los cambios, de adaptación, de acomodarse. El movimiento del agua es como el de la lluvia. De pronto ustedes alcanzan a escuchar. En este momento estoy precisamente viendo una maravillosa lluvia en mi lugar. La lluvia tiene un movimiento hacia abajo, entonces ese es el movimiento que representa al agua. Un agua de calidad y fuerte en la carta natal de una persona o en el espacio en el que se desarrolla le da a la persona un buen nivel de intelecto o de intelectualidad, le da alta intuición, le da sabiduría, le da la capacidad para adaptarse a los cambios. Entonces, una persona que tenga el agua fuerte y que tenga el agua de calidad en su vida. Por ejemplo, en estos momentos ha sido de las personas más ganadoras porque se ha adaptado rápidamente a los cambios, tiene la inteligencia para hacerlo. ¿Qué es agua real? El agua real es como el de la lluvia que estamos escuchando en este momento, los lagos, los ríos, los océanos, las cascadas, los acuarios son agua real. El agua envasada, el agua que viene en los tubos, en las tuberías nuestra, a la casa de cada uno de nosotros, eso es agua real. ¿Qué se considera agua virtual? Pues los colores negros, los colores azules, excepto los azules celestes. Se considera agua virtual también a las formas que tienen como ola, onduladas. Bien. ¿Qué produce el agua? El agua produce la madera. Entonces es nuestro siguiente elemento. Aquí vemos el carácter chino de la madera. Madera, aquí vemos madera en forma real. El carácter chino de madera se lee mu. La madera aporta a expansión, aporta crecimiento, adaptación, aprendizaje, transformación, cambios. Eso aporta la madera. El movimiento de la madera, contrario al del metal, que es hacia adentro, el movimiento de la madera es de expansión, de crecimiento, entonces es hacia afuera. Pensemos en un árbol, su crecimiento, el crecimiento de las ramas, a ocupar todos los espacios. Bien, por eso aquí tenemos esas flechas indicando ese movimiento. Esto indica madera. Una madera de calidad y fuerte en la vida de las personas aporta las posibilidades de crecimiento que tienen los individuos. Aporta la capacidad de adaptación, como les decía, y aporta la capacidad de aprendizaje. En términos generales, esto es lo que aporta la madera en la vida de las personas, siempre y cuando la madera sea fuerte y de calidad. La madera real. Se considera madera real a las plantas vivas, a las flores frescas, eso es madera real. La madera virtual son las formas rectangulares
los colores verdes, incluso se toma también como madera virtual la madera muerta, o sea, la madera que se utiliza para trabajar en ebanistería, closets, escritorios, sillas, figuras, etcétera. Bueno, aquí tenemos madera. Bien. Teniendo ya el conocimiento en general de lo que son cada uno de los elementos y de lo que aporta a la vida de las personas, entonces vamos a hablar ahorita de lo que tiene que ver con la relación que hay entre estos elementos. Hay básicamente tres formas en las que se relacionan los elementos en metafísica china. O se dan en tres ciclos que llamamos pues los ciclos de los elementos. Pero primero que todo, pues miremos aquí los elementos, ¿no? Entonces recordamos, tenemos el fuego, tenemos la madera, tenemos la tierra, tenemos el metal y tenemos el agua. Los cinco elementos de metafísica china, que se relacionan en tres ciclos básicamente, o que son los que más trabajamos. Y los practicantes y los maestros en metafísica, en Feng Shui y en Baza, y también en Qimen y en las otras ramas. Conocer, les decía, conocer lo que aporta y conocer cómo se relacionan estos elementos entre sí es la base para entender todos los videos que ustedes puedan ver en la web, todo lo que puedan leer. Esto es lo básico, esto es en realidad la esencia. Yo suelo utilizar mucho el ejemplo de la tabla periódica en química, en la materia química. La tabla periódica es 1A, es lo principal, digamos, es lo místico de la química. Aquí en metafísica china hablamos de los elementos y de los ciclos de esos elementos. Entonces, les decía, son tres. El primer ciclo del que vamos a hablar es el ciclo nutridor o el ciclo productor o el ciclo de recurso. El que nutre, el que da recurso, quiere decir que es el que apoya, el que nutre, el que hace crecer al otro elemento. Entonces, empezamos con el fuego. El fuego produce, lo señalamos aquí con la flecha, esto es como curuba. Bueno, el fuego produce a la tierra. ¿Sí? A través de las cenizas. La tierra produce al metal, porque de la tierra se extrae el metal. El metal produce al agua, porque sobre él se condensa el agua. El agua produce a la madera, y pues sabemos que para hacer crecer una semilla, una planta, pues necesitamos agua. La planta necesita agua. Y la madera produce al fuego. Si hablamos de un fuego en forma tradicional o clásica, lo hacemos a través de unos trozos de madera para hacer que se produzca y que crezca, ¿cierto? Entonces, el ciclo productor es el que hace que aumente, que se produzca o que se nutra el elemento que produce. Ahora, el siguiente ciclo hace referencia a que, a qué se, a, cuál es la relación cuando un elemento produce al otro. Para esto yo quisiera que ustedes tuvieran en su cabeza el ejemplo de una mamá que tiene a su bebé. Una mamá cuando tiene a su hijo produce al hijo y en ese proceso se desgasta, ¿cierto? Se debilita. Entonces, vamos a hablar de ese proceso acá. Empezamos entonces con el fuego, es el elemento que tenemos arriba. Entonces, el fuego se debilita con la madera. O el fuego debilita, perdón, el fuego debilita a la madera. ¿Por qué? Porque la madera produce al fuego y al producirla se debilita. La madera debilita al agua. ¿Por qué? Porque el agua produce a la madera. Entonces, al producirla, debilita el agua. El agua debilita al metal. ¿Por qué? Porque lo oxida. En su proceso de producción, lo oxida. El metal debilita a la tierra. En el momento en el que se produce o en el que se retira de la tierra ese metal, estamos debilitando la tierra. La tierra debilita al fuego. ¿Por qué? Porque en su proceso de producción de producción de la tierra, el fuego baja su capacidad de fuego, digámoslo así. Entonces, ciclo debilitador.
es lo que se da como consecuencia natural, digámoslo así, de haber producido un elemento. Entonces, repetimos, el fuego debilita la madera debilita el agua debilita el metal debilita a la tierra y la tierra debilita al fuego. Tenemos dos ciclos. De pronto ustedes en este momento están diciendo, bueno, el primero es positivo, el segundo es negativo. No necesariamente. Todo siempre depende, metafísica china, depende de lo que tenemos o de la base de lo que estamos analizando. Entonces, simple y sencillamente son ciclos de elementos, son formas de relacionarse. Hay un tercer ciclo de los elementos que de pronto es el que se considera como más agresivo y que tiene el nombre de control, ciclo de control o ciclo de autoridad, le dicen también. Es aquí donde un elemento controla al otro. Y pues decimos que es más agresivo porque la palabra control lleva a que como que no nos gusta y de pronto en el momento en el que un elemento se siente controlado, pues saca sus características de pronto no tan positivas. Entonces empecemos. El ciclo de control, empezamos con el fuego. El fuego. El fuego controla al metal. ¿Por qué controla al metal? Porque lo debilita, lo hace trabajable, hace que pierda su consistencia de duro, lo licúa, ¿cierto? Entonces, lo derrite, sería como la palabra. Entonces, en ese momento ejerce un control sobre él. El metal sirve para talar, para podar las plantas, para darle forma. Entonces, en ese momento está controlando a este elemento. La madera controla a la tierra porque sus raíces la contienen, porque sus raíces evitan que o rompe la tierra. Entonces, en ese momento ejerce su control. La tierra controla al agua. ¿Por qué? Porque le da un cauce, porque lo dirige, le da una dirección, le da un camino. Y el agua controla al fuego. Es de pronto una de las relaciones más básicas de comprender, ya que el agua apaga el fuego, ¿cierto? Entonces, en ese momento está ejerciendo un control. Como les decía, este ciclo puede ser agresivo, sin embargo, no necesariamente es negativo. Todo depende de. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro espacio, en nuestra propiedad, uno de estos elementos demasiado excesivo, demasiado descontrolado, demasiado activo, pues una forma de controlarlo es con este ciclo. Aunque necesariamente o habitualmente lo que se hace es ubicar o utilizar el ciclo debilitador para cuando tenemos un elemento que hay que controlar por sus acciones, por sus efectos. Pero definitivamente hay momentos en que se requiere que haya una forma de control más fuerte. De pronto algunos de ustedes también que me están escuchando en algún momento vieron el video de Master Paola del mes de abril. Ella recomendó fuego en el centro este mes. ¿Por qué recomendó fuego en el centro si no estaba la estrella 3? Entonces, la razón ella la explica en su video. Encontramos dos estrellas de metal en el centro este mes. Mucho metal que trae unas ciertas características y unos ciertos inconvenientes, por decirlo de esta manera. Entonces, al estar estos dos metales fuertes en el centro, porque el centro es tierra y ustedes ya recuerdan, la tierra produce al metal. Entonces, al encontrarse estos dos metales en un lugar de tierra que los está haciendo más fuerte, había la necesidad de hacer que estos metales se controlaran para que sus efectos de choque, que indicarían de pronto ciertos accidentes, por decirlo de alguna manera, se utiliza un elemento físico que los controle. ¿Quién controla al metal? El fuego. Entonces es una forma de hacerlo. De esta manera es que los practicantes y los maestros trabajamos los elementos, los ciclos de elementos para todo lo que tiene que ver con lo que normalmente nosotros escuchamos que son como las curas o los arreglos que se hacen o los ajustes de Feng Shui
sobre todo en nuestras propiedades. Pero bueno, esto era lo que quería decirles al referente de los elementos, conocer un poco sus características, identificar cuáles son o qué es lo que nosotros consideramos un elemento real, uno virtual. De todas maneras, ninguno de nosotros puede asegurar con el 100% de la certeza que los elementos virtuales no funcionan, simple y sencillamente que es que no tienen el poder y como la capacidad por lo poco de ellos que se utiliza. ¿Sí? Es diferente a cuando hablamos, por ejemplo, de una cantidad específica de agua que está generalmente basada en el metraje o en el área de la casa en promedio, o cuando hablamos de la cantidad de metal en un lugar, en un sector, porque se tiene en cuenta en promedio qué es lo que, cuál es el terreno que hay, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los elementos virtuales, por ejemplo, un color, significaría tener que utilizar muchísimo de ese color para que se sintiera como el efecto. Es de pronto eso, los que trabajamos la parte clásica en lo que no estamos como muy, muy convencidos. Nosotros solemos decir que los elementos virtuales son la cereza del pastel. No, no el pastel, digámoslo así, sino el puntico para completar todo el paisaje. Bien, ciclos de los elementos, la relación de los elementos, para que ustedes de ahora en adelante pues tengan una comprensión más fácil de lo que significa y lo que ustedes escuchan normalmente en los videos que observan sobre metafísica china de Master Paola o de mis compañeras de la certificación o otro cualquiera que ustedes puedan encontrar en la web porque hay bastantes al respecto. Bien, muchísimas gracias, recuerden, soy Denis María. Esto es Corazón Feng Shui, estilo de vida. Y recuerden que somos energía, nos alimentamos de energía y nos ubicamos en la energía que mejor nos sirva para nuestro propósito de vida. Nos vemos. Muchas gracias.